estamos como esa sensación de cuando eras niño que dices, buah, es que es ya la noche de los Reyes Magos, está ya, está ya. No sé si esta noche voy a poder dormir algo, te digo. Yo sé que no. Hermano. Hermano. Nos damos la mano como dos señores, ¿no? Como dos señores, mano de saludo y mano de enhorabuena por el trabajo. Somos Gonzalo y Alex, dos hermanos que empezaron esto simplemente con una pasión muy fuerte por el entrenamiento, por ponernos fuertes, inspirar a otras personas a hacerlo, acompañarlas en el proceso hasta llegar al punto de crear HB con una visión muy clara de inspirar a millones de personas a conseguir el físico de sus sueños. Seas o no una de esas personas que ya ha sido inspirada, en este vídeo te vamos a contar cuál es la historia detrás de todo lo que estamos haciendo, por qué estamos haciendo esto, cuál es realmente el objetivo de este movimiento, qué etapa cierra, qué etapa abre y lo que va a suponer para nosotros. Y es una locura que lo que empezó desde no estar a gusto con nuestro físico, desde querer cambiar nuestro físico, a día de hoy se va a materializar en un 911. ¿Pero de dónde viene esto del 911? Bien, mi primer recuerdo de este coche viene de un vecino que teníamos, que era futbolista, por cierto, que tenía un 911 negro, precioso, un poquito más viejo porque esto hace ya como unos 12 años. Yo de aquella tendría más de 14 y ahora tengo 25, tú tienes 27. Y estaba ahí aparcado en el garaje, mismo garaje en el que aparcaba nuestro padre también. Y yo me acuerdo de acercarme al coche, de mirarlo por dentro, de ver tanto el color como la vibra, como la energía que desprendía ese coche. Y un día me dio por coger y decir, voy a mirarle las ruedas. Porque había escuchado que los Porsches tenían unas ruedas muy, muy gordas. Hice así por debajo, miré la pedazo rueda y dije, no puede ser. Vi un ruedón tan sumamente gigante que fue como, vale, quiero probar lo que se siente a conducir ese coche. Sabía que esas ruedas iban a ser absolutamente otro nivel. Y desde ese momento fue que algo se encendió. Ese 911 quedó en una parte de mi mente. Y es que incluso nuestro propio padre quería tener este coche en algún momento. Y ahora está llegando el punto en el que sus hijos lo han conseguido. Hace exactamente 3 años que por primera vez yo me visualicé en un Porsche. No era un 911, era un Cayman. Y la razón era porque simplemente un 911 lo veía demasiado inalcanzable. Lo veía como es mucho dinero, es muy caro. Llegar a eso va a ser muy difícil. Hace 3 años veía que en unos cuantos años un Cayman podría ser viable. Pero claro, era única y exclusivamente por lo que pensaba que iba a suponer, por lo inalcanzable que no veía. Fueron dos de nuestros grandes mentores que a mí personalmente me expandieron esa mentalidad de decir, no te pongas aquí límites, que el Porsche puede ser un 911, puede ser un 911 Turbo S, puede ser el que te proponga realmente. Y a partir de ahí, mi visión cambió. Dejé el beneficio de la duda de decir, bueno, durante todo este tiempo, si tienes algún coche que especialmente te guste, seguro que esto ya lo has probado. Entrábamos al configurador de Porsche, poníamos las llantas que más nos gustaban, el color que más nos gustaba, pero fue exactamente hace 3 meses que un domingo yo entré, configuré un Porsche 911 Carrera S, le puse el color que quería, las llantas que quería, la configuración con todos los extras, tanto internos como externos, que más me gustaban. Me quedé así viendo el botón de, buah, lo envío o no lo envío, hice clic y lo envié. En ese momento, en mi cabeza, te lo aseguro, no entraba el tener este coche. Pero fue al día siguiente que recibimos el email del comercial invitándonos a una prueba dinámica ese mismo jueves. El mismo jueves de esa semana. Nos plantamos allí, no estaba el 911 que a nosotros nos gustaba. No había stock y tendríamos que esperar a una nueva tirada, que sería un poco más hacia finales de año. Después seguimos buscando hacia un modelo que vimos en Alicante que también nos flipó. Pero un día antes de ir a verlo,
ese coche se vendió. Aún así los plantamos ahí, vimos lo que era un poco la vibra de ese Porsche 911. El tercero que vimos fue en Madrid, 911 Carrera 4, ese muy guapo, pero tenía un toque para nosotros demasiado clásico. En Galicia vimos el Porsche 911 Carrera S, que nos enamoró por completo. Color, llantas, configuración, petado de extras. Bueno, no vamos a contar mucho más porque es exactamente a esto a lo que hemos venido hoy. En unas horas vamos a Galicia, nos van a hacer la entrega de nuestro nuevo Porsche 911 Carrera S. Esta es la historia de cómo dos chavales completamente normales consiguen el coche de sus sueños. Yo tengo una sensación como de cuando llegas a competir o a una competición, yo lo identifico así, y dices, uff, estoy ready para performear, para darlo todo, ready para ganar. Y claro, tengo esa sensación también porque hay una parte de nosotros que no sabe lo que se va a encontrar, porque hay un punto de incertidumbre. El coche tiene unos cuantos cambios, que ahora te vamos a contar cuáles son, lo veamos nosotros también. Va a estar tapado, entonces de primeras nosotros no vamos a ver nada. Y esto que tenemos aquí no es documentación, no es nada, es simplemente una cosa visual que lo va a hacer también. También, claro, es en nuestro caso la tercera vez que lo vemos en persona, y es un coche que verlo en persona es una absoluta locura. Claro, no lo hemos visto con el acabado definitivo. Tiene unos cuantos cambios. Y para coger y recogerlo para que sea nuestro, o sea, siendo ya nuestro coche. Sí, yo me estoy empezando a poner nervioso ahí. Vamos, venga, vamos. Lo que tenemos ahí detrás es el nuevo 911 de HB. Llevamos aquí ya como media hora diciendo, hay que quitarle la lomita esa aquí. Insignia de 911, o sea, esto absolutamente nos flipa y teníamos claro que tenía que estar en nuestro coche. Lo segundo que no habíamos visto es esto, o sea, este modelo es el 911 Carrera S, 450 caballos, está matriculado en 2023, o sea, el año pasado, y tiene unos cuantos kilómetros ya hecho, es de segunda mano. Lo fichamos hace un poco más de 2 meses, y de la que lo vimos fue como, bien, es este 100%. Tiene esta S que le hemos puesto nueva, es un toque muy de nada, muy minimalista, en la insignia de 911, tiene estas llantas en color negro satinado que nos parecen otro nivel, los frenos en color rojo, el color es un gris crayón, que es que en verdad es un gris complicado de explicar, porque es un gris como muy especial, es como una especie de gris claro en función de cómo le pegue la luz. Aquí, por ejemplo, le pega una forma y igual parece más oscuro, luego en la calle es más claro, más brillante. Es una locura, o sea, para nosotros es el color. Estamos pegados al suelo, no puede ser esto. Estamos absolutamente pegados al suelo. Mucha locura. ¿Qué dices? A ver. Vale. Buah, yo no lo recordaba así, te digo. Es locura. Buah. Vale, la llave vamos a dejarla por aquí. Directamente. Porque en verdad ya la llave no la necesitamos para nada.
Me voy a subir un poquito más. Venimos de conducir un tierra, ¿verdad? Esto. Hay que acostumbrarse ahora. Buah, es que el volante es una locura. Guau, guau, guau. Bueno, sí, creo que ya ahí estoy. Venga, arranca. Le doy. Pensaba en tenerlo. Ahora, de la que Alex me lo dijo y fuimos a ver el primero, fue, es que esto tiene que ser nuestro. Por el cómo es por dentro, el trabajo bien hecho, lo que representa Porsche y lo que representa 911, o sea, nosotros está súper alineado con nuestra visión, con HB y joder. Bueno, ha llegado el momento ya de sacarlo, de montarnos. Lo hemos arrancado. No le he pisado tampoco mucho, no. Porque esto se dice, a estos coches no se les puede pisar con el motor frío. Sí. Con lo cual, bueno. Ahora vamos a sacarle tranquilamente y bueno, nos han recomendado aquí un par de sitios, carreteras guays, con mucho cuidado, porque esto es una bestia parda y... Y vamos a disfrutarlo, sí, tal cual, a disfrutarlo. ¡Guau, sí. Wow, hermano! Oh. ¡Uf! ¡Qué confort! Esto es confort, ¿eh? Esto es como ir. ¡Qué sonido, Dios! Bueno, ma, tenemos una entrega que hacer para la cual estamos nerviosos. Bueno, yo estoy nervioso. Sí, yo estoy nervioso. Yo estoy con ganas. Tampoco muy nervioso, sí con ganas. ¿Te acuerdas en el cumple que te dijimos, sí, tal, es que tu regalo se va a retrasar un poquito? Sí. Vale. Ha llegado el momento. Vale, espera. Ese es el regalo, ¿vale? Ahora, te leo esta, ma. Una cosa que es el regalo que nos hiciste por nuestro 18 cumpleaños, uno a cada uno, que dice: me siento muy afortunada y agradecida de ser vuestra madre, os deseo
una buena vida, hijos. Con todo mi amor, Ama. Nosotros ahora, Ama, te lo rebotamos diciéndote: nos sentimos muy afortunados y agradecidos de ser tus hijos. Y te deseamos también que ya la tienes una vida de lujo con todo nuestro amor. Tú nos diste la llave de la buena vida. Nosotros no tenemos la llave de la buena vida porque eso solo lo puede regalar una madre. Pero tenemos otra cosa que también te puedo prestar. Cofrecito. ¡Oh! Una llave. De un coche, la llave de un coche. Sí. ¿La llave del coche del T-Rock? Sí. ¡Wow! ¿Sí? Sí. ¿Para mí? Sí. ¿El T-Rock para mí? Sí, el T-Rock es para mí. ¡Oh! O sea, ¿tienes coche nuevo, Ama? Así, el blanco, pues que sabemos que no está para el desguace, pero está un poco ahí renqueante. Lo dejáis al margen y os quedáis con ese. O sea, que tienes esa ahí, que sea tu coche ya con todo. Sí, perfecto. ¿A Carlos lo dejaré? Sí, lo que tú quieras se lo dejas. Sí. Pues ahí está. ¡Wow! Nosotros ya tenemos el 911 y lo teníamos ya pensado desde hace, pues, desde que decidimos un par de meses, el 911, sí. Dijimos el T-Rock, que lo acabamos, o sea, que es nuevo, porque es de marzo. Tiene un poquito más de 10.000 kilómetros. O sea, lo tienes nuevo. Sí. A estrenar. ¡Joder! ¡Qué regalazo! Hijos, me gusta mucho, me encanta, ¿eh? Mucho, sobre todo. Bueno, todo. Para nosotros también, ¿no? Sí. A ver, es que el haber conseguido el logro del coche, joder, para nosotros es la hostia. Y gran parte de esto, se lo dijimos a Aita, igual, gran parte, o sea, vosotros nunca nos habéis ni capado los deseos, ni haber intentado hacernos ver algo que vosotros habéis impuesto, siempre nos habéis dejado de forma autónoma e independiente que nos expresáramos. Y eso, pues, nos ha llevado a, pues, hasta el día de hoy. O sea que, como estamos full agradecidos con eso, tratamos de devolvértelo en la medida de lo posible. Sí. Claro, en forma de agradecimiento. O sea, no es una devolución de devolverte algo, como un intercambio, es como agradecerte. En algo así como más material, tangible, que pueda, pues, tener así un impacto que esté guay en tu vida, de llevar, pues, un coche nuevo, está de tu madre, ¿sabes? Os lo tomo. Sí, sí. Con joder. Mucho gusto. Porque me encanta. No había pensado yo más allá ahora en un coche nuevo, pero pensar en un coche nuevo y este coche, este vuestro coche nuevo, que me parece un coche, no sé. Vamos a ver lo que está abajo. Impacto, sí. Y muchas gracias, hijos. Os lo tomo de corazón. Y nada, y deciros, pues, que yo sigo así estando muy orgullosa de ser vuestra madre y de que vosotros sois mis hijos. Sí. No puede para mí haber cosa mejor ni para mí más plena, ni que me llene tanto. Qué bien. Sí, sí. Lo sabemos, Ama. Y seguir deseándoos una buena vida. Yo iba a añadir que es, nos deseas una buena vida y decirte que estamos teniendo una buena vida. Bueno, esto que acabas de ver es, de verdad, lo que más nos llena de este movimiento, que es el vivir de nuestra marca personal, el hacer lo que hacemos día a día, el tener los resultados que a día de hoy estamos teniendo. No sería absolutamente nada sin las personas que más cerca de nosotros están. En este caso, la persona número uno que siempre, durante toda la vida, obviamente, y más y mejor nos ha acompañado, es nuestra madre. Y consideramos que uno de los mayores logros que cualquier persona que esté materializando su éxito puede tener es compartirlo con sus seres queridos. Y es compartirlo en el sentido de, joder, si le puedes echar una mano a tu madre o si le puedes echar una mano a tu padre, a tu familia, a tus amigos, a tus seres cercanos, tu entorno cercano, hazlo, porque la sensación que eso genera para nosotros es absolutamente indescriptible. Hace que el logro sea mucho más potente, que entre nosotros sea compartido con nosotros y que sea compartido también con las personas que más queremos, que es una brutalidad. Nada sería esto sin ti que estás viendo esto también, nada sería esto sin todo el apoyo que recibimos día a día.
Y, joder, para nosotros esto es el inicio. Queremos también que veas que no consideramos que hayamos conseguido nada, que hayamos llegado a ningún sitio. Estamos en el camino, seguimos en el proceso. Esto no es más que el inicio. Llevamos desde 2018 creando y creciendo nuestra marca personal y de verdad que esto no ha hecho más que empezar. Si tú estás en un punto en el que esto ves que resuena contigo, quieres saber más sobre esto, abajo en la descripción te hemos dejado el acceso a un grupo en el que tienes toda la información de una cosa nueva que estamos sacando. Es la nueva élite, gira en torno a tema marca personal, todo lo relacionado con vivir de tu pasión, vivir de lo que más te gusta, como nosotros llevamos haciéndolo durante los últimos 6 años. O sea que si te gustan este tipo de vídeos, estate atento hacia los siguientes porque vamos a traer un poquito más de contenido así. Esta ha sido la presentación de nuestro gran sueño, materializado ya de una forma tangible, pero de verdad que esto es solo el inicio. Seguimos en el camino. Muchas gracias por estar ahí. Nos hermanos, vemos. Enhorabuena. Una vez más. Enhorabuena y también. Gracias. Gracias. Chao.